estaba lindo para correr el circuito. La lluvia ayudaba a que esté un poquito más firme la parte de arena y eso, pero bueno, por el momento molestaba el frío, el viento en contra. Pero nada, un lindo circuito, una linda carrera. La gente, la verdad, que está acá afuera con la lluvia y todo alentando, así que eso es hermosa la competencia. ¿Sensaciones del circuito? Nada, muy lindo. La verdad, un circuito muy lindo, un circuito donde se podía correr muy bien. Por momentos, obviamente, la cosa como es, la parte de los vientos en contra y por ahí había partes que había un poco de barro, pero nada, muy lindo. Muy buena marca a pesar del clima y el tiempo que dificultaba un poco las cosas. Sí, la verdad que salí un poco fuerte pensando que Ulises también corría los 21, después cuando me di cuenta que corría 10, ahí empecé más o menos a manejar el ritmo y a aflojar un poquito, pero la verdad que pude mantener un buen ritmo y haber terminado en 1:11 está muy bueno para este circuito, este día, este frío, así que está bueno. ¿Cómo viene el calendario para este 2018? Ahora vamos a ir a Sara, perdón, vamos a ir a correr la media maratón de Buenos Aires y la maratón de Buenos Aires. Vamos a hacer dos concentraciones en altitud previas, así que claro, se vienen 2 meses de mucho entrenamiento y mucha competencia.